Molt bon dia, benvinguts un divendres més a Gent de Benidorm. Acabem de viure unes extraordinàries festes majors patronals del 275 aniversari. El nostre personatge d'avui volien que fos algú vinculat al món de la festa. I vam pensar, qui millor que la primera regina de les festes majors patronals de Benidorm per a que vinguera al programa d'avui. I que, a més, quan es diga de qui es tracta, evidentment comprendran que n'hi ha un doble motiu. Pepa Saragossa Ibars, bon dia. Bon dia, Vicente. Bueno, ja fa molts anys va ser regina d'aquestes festes majors patronals. En primer lloc, i ara començarem el programa, diguem, normal. Què t'han paregut les festes? Les festes d'este any, precioses. Precioses, el poquet que jo ha pogut viure, sobretot l'ofrenda, molt bonica, molt emotiva, molt emotiva. Uh-huh. Em perdonaran la gent de Benidorm perquè jo el valencià no el parle res bé, entonces millor tu em preguntes en valencià i jo contestaré en castellà. Bé, conforme vulguis. La qüestió és que estigues a gust i que disfrutem d'este programa. Comencem pel principi, on vas néixer? Ah, sí, en Benidorm, en el passeig de la carretera, que es diu, en la casa dels meus pares, en casa, com antes, naixíem totes, i va atendre a ma mare, pues, la comadrona que havia entonces en Carna. La Corrilla. I, sí, i molt bé, molt bé, allí va ser. Per la nit, era per la nit, perquè mon pare sempre m'ha contat que quan jo vaig néixer es va assomar al balcó i passava la gent que venia del cine d'estiu, perquè va ser el 25 de juliol de l'any 53. Bé, contamos quan eres menudeta, on va ser el primer puesto que vas anar al col·legi, els teus amiguetes, què recordes? Bueno, yo estuve pequeñita un tiempo en las monjas, en las monjitas. También recuerdo muy bien a Sor Leonor y también en el grupo escolar Leonor Canalejas, que por cierto lo inauguraron el día que inauguraron el grupo escolar. Estaba yo allí sentada con los niños viendo a las autoridades que llegaban. Y me chocó que había una persona allí que se parecía a mi padre. Yo no tenía ni idea con esa edad que mi padre era alcalde de Benidorm. Y cuando llegué a casa, mi madre nos contaba antes que la gracia que le hizo, porque yo fui y dije, mamá, resulta que al lado del obispo y del cura y de todas las autoridades que han venido, había un señor que se parecía mucho a papá, también allí en el grupo escolar. Claro, yo no tenía ni la menor idea de que era alcalde en ese momento. Ya. ¿Y las amiguetas por aquel entonces? Sí, las amiguetas eran también eran vecinas del Carrasco donde vivíamos, pues estaba María Ángeles, la hermana de Juan Bacora, Rocío García, que vivía también allí, Fina, Vicente, Jaime el bombero, que vivía enfrente, que era muy amigo de mi hermano Pedro, y jugábamos por allí mucho, por los bancales arriba, bancales abajo, encima de los algarrobos y los almendros, pues la gente que vivía en ese momento por allí, por el campo, eso ya un poquito más grande, porque cuando era muy chiquitita vivíamos en el pueblo donde estaban los almacenes Zaragoza, y yo me pasaba la infancia mucho tiempo en Alameda, porque mi madrina era María Zaragoza, la prima de mi padre, que después de morir su madre, pues, su abuela y mi madrina fueron con las personas que se crió mi padre, y he vivido muchos años jugando por la Alameda, yendo a casa de María Angeleta Palmira, la madre de María Palmira, que yo le llamaba mami, y hemos sido allí muy felices, corriendo, yendo a casa de las chicas, de chiques del BID, muy amiga de Pepito Orozco. Hemos jugado mucho, mi hermano Pedro de Peret, amigo de Peret, y
esa mi infancia sí, éramos, tampoco se salía antes tanto, tan pequeñitos, no. O sea que nos dejaban allí con la madrina o con mami y jugábamos mucho por ahí, por la zona de la Alameda y el Torre Show. Pepa ve d'una família que encara que son pare pues, en la mar no tenia molta relació, no obstant això, l'abuelo, l'avi, el seu iaio, sí que va ser també capità de barco, no? Sí, també, també, sí. Sí. Per aquell entonces, en Cuba, no recordo exactament com es deia el barco aquell, però, bueno, pues també crec que tenim per ahí alguna foto. Un tío de mi padre que murió en Cuba, el condestable Zaragoza, hermano de mi abuelo. Ahora no recuerdo yo el nombre del barco, pero murió en la guerra de Cuba. Era maquinista. Y mi abuelo fue capitán de la Transatlántica. Hacía, bueno, cruceros pues por todo el mundo, por todo el mundo. Luego fue el primero que pasó el canal de Suez, el mar estaba con muchísimas minas, tenía muchísimas minas y creo que le pagaron en ese momento un dineral, le dieron por haber atravesado por las minas con su barco. Y allí conoció a mucha gente, muy famosa, porque llevaba pasajeros también. Y mi padre, su ilusión hubiese sido ser marino. Lo que pasa es que mi abuelo no quiso, porque muchos familiares suyos habían muerto en el mar. Entonces mi padre fue a Barcelona a estudiar a la escuela naval. Mi abuelo se encargó muy bien de hablar con las personas que tenía que hablar para que no le dejaran aprobar, para que no siguiera, y eso a mi padre le sentó muy mal, porque él le hubiese gustado mucho ser marino. Ya. Ahora tornaremos en ton pare y en el tema de la alcaldía. Cuando acabes en Les Monges, en el Leonor, ¿seguís estudiando? ¿Qué fas? Sí, en el Lope de Vega de la calle Ricardo. Allí estaba mi primo Juan, Juan Fuster, que quería, era como un hermano para mi padre, porque claro, mi padre se crió con su madre, con la madrina. Y estuve en el Lope de Vega un tiempo, pero yo que no he sido muy buena estudiante, entonces hay que decirlo. Pues enseguida, bueno, estuvimos mi hermano Pedro y yo allí unos años y después luego Carmina también estuvo y ya después nos fuimos internos Pedro a los jesuitas de Alicante y yo a las teresianas. Cuando eres joveneta también es amics de Benidorm, continuaves la pandilla. Sí, y todavía tengo esa suerte, todavía tengo muchos amigos en Benidorm, muchas amigas, y seguimos viéndonos. Nancy Linares, Consuelo Moy, María José Balaguer, más joven, hay que decir también, Consuelo también, más jóvenes, pero seguimos viéndonos. Igna Mari también, bueno, Ángela Barceló, Ángela Mari de la infancia, sí que fuimos muy amigas. Hicimos la comunión incluso juntas, pareja, porque éramos tan amigas que nos pusieron juntas. Y aquí en Benidorm, pues eso, Pepa Farach del Estanco, para mí es una gran, gran, gran amiga, y ya su madre también y su padre fueron grandes amigos, y mis padres querían mucho a su familia. Pepa Ubago, aunque vive en Madrid, pero de aquí también hemos sido y seguimos siendo muy amigas. En fin, que aquí sigo manteniendo la relación con un montón. ¿Qué recordes de aquella vega que va algú y te diu, ¿vols ser la reina de las festes de Benidorm? Ah, yo encantada, porque era, bueno, era de mi pueblo, y entonces vivíamos en Madrid, que mi padre ya estaba en Madrid, y yo feliz de venir aquí al pueblo y ser la primera reina. No tiene nada que ver las fiestas de aquel momento con las de ahora, porque ya expliqué una vez que eran las primeras, entonces era como una prueba. Y todos los mayorales pues trabajaron muchísimo, muchísimo y con mucha ilusión, porque tenían muy poquitos medios. Claro. Y a pesar de eso, salieron unas fiestas muy bonitas, muy sencillas, cortitas, pero muy, muy bonitas, con mucha ilusión, que es lo importante. A mí me han dicho que, pero eso de que era Pepa filla de Pérez Zaragoza, ¿va a ser también reina o dama o algo de alguna otra festa, de algún otro pueblo? También, ¿no? La combinaban a todos los puestos. Mi madre decía, parece la chirimita. Sí,
No por mi mérito, desde luego, no me he presentado en un concurso de belleza, ni en un concurso de inteligencia, ni nada, no. Pues por lo que pasaba. Entonces, pues tu padre era conocido, pues hijas de gente conocida. Y así, sí, de Requena, de Burriana, de Cariñena, de los Fuegos Florales de Valencia. Sí. Bueno, o sea que... De Orihuela, del Azar. Ton pare va a ser alcalde, yo creo que un poqueta a repel, a disgust, ¿no? No volía, ¿no? Sí, él vino a Benidorm a ocuparse de unos asuntos de su padre, que le llamó para que le echara una mano, y entonces le dijeron que para unos meses si podía quedarse mientras buscaban otro alcalde. Y él, vale, le pareció bien, pero cuando tuvo que irse, entonces mandó el gobernador civil, que entonces en aquella época creo que estaba Aramburu, mandó a la Guardia Civil a casa a detenerlo, a llevarlo a Alicante en el trenet, porque y le dijo que o se quedaba de alcalde o lo llevan a la cárcel. Veis que os conocéis perfectamente, pero haremos escoltarlo a él, que os contaba en un vídeo cómo va a ser eso. Un día me viene un coche de Madrid que me envía a la empresa que mi padre está muy mal y que antes de que se muriera venir a verlo. Me vine, aguantó mi padre, no llegó una semana, y ya me quedé aquí. Y empecé a pensar en que tenía que volver, cual y tenía mis remansos y abundantes. Me recibe Jesús Aramburu Olaran, gobernador civil, y me dice que ha pensado que como en Benidorm el alcalde se había hecho muy mayor, o había dimitido, no sé qué, había uno interino, que nombrarme mi alcalde. Y el alcalde, la sorpresa, pero yo me voy a marchar a Extremadura, perdona. Háblame de tú, somos clavados, sí, eso sí, por supuesto. Pero no entra en mí. Me llevaron un guardia civil en cada lado, en el tren de la Marina, Alicante. Llegué al gobierno civil y el señor Aramburu me dice, ¿acepta la alcaldía o te enchiquero? Caray, muy difícil me lo pones. Yo tenía 27 años, era la alcaldía también y puñeta, y lo que quería era pues seguir mi vida, y ahora que ya ganaba dinero, pues el curso de decirte. Y por fin, por 3 meses, por un poco de orden, porque mira, me ha contado, este es de estos dos, este es de los otros dos, este tal. Los informes se ponían a parir unos a otros. Bueno, y aceptó por 3 meses. 17 años. Bé, pues sí. Esa era la explicación, ¿no? Sí, tal com, eso es lo que todavía no sabía. Moltes sí, voltes, ¿no? Sí, muchas. Así fue, sí. Bé, ¿qué recordes? Bueno, ya me has dicho que una vegada ni siquiera sabías que ella era alcalde, pero en casa me imagino que ya en el temps, ahí en la finca Carrasco, pues pasaría molta gent, y entre esa gent que pasaba pues estaba doña Carmen Polo de Franco, que venía molts estius, incluso también es nets, ¿no? Sí. Esto fue a raíz del problema que hubo cuando mi padre dio permiso para que se usara el bikini aquí en Benidorm. Fue al Pardo a hablar con Franco. Entonces, después de ya estar con él reunido, y quedaron muy amigos, la verdad, fue una visita para un tema del bikini, pero quedaron amigos. Él quiso demostrar que no tenía nada en contra del bikini ni nada en contra de mi padre, porque estaba, como ya algunas personas saben, casi a punto de que les comulgaran el obispo. Entonces, para demostrar que él estaba apoyando a mi padre, mandó a su mujer aquí a que pasara unos días con nosotros en el Carrasco. Vino doña Carmen, que esta pobre señora, la verdad es que tiene entre la gente como mala fama, porque era una mujer muy alta, delgada y muy, como parecía que estirada, pero no. No, porque yo lo puedo decir, porque la he conocido personalmente, y estuvo pasando unos días con doña Ramona, que era la mujer del ministro de Gobernación entonces, y su hermana Isabel.
mis padres, claro, eso de que doña Carmen a su casa es que era algo, no sabían ni qué hacer. Mi madre era pobre, que son las mujeres las que tienen que estar en casa atendiendo, nerviosa, no sabían, le pusieron unas señoras para que le ayudaran a vestirse, a hacer las camas. No necesitó nada, no pidió nada. Es más, que a veces también lo digo yo a gente amiga contándole anécdotas. Yo un día, pasando por delante de la habitación que mis padres dejaron su dormitorio, ella estaba zurciéndose unas medias tranquilamente y hablando con su marido por teléfono: oye, Paco, que estoy aquí muy bien, estoy muy bien atendida. Una señora muy natural, y siempre que vino, una señora muy, muy natural y muy sencilla. Lo tengo que decir porque es que tiene fama como que era muy estirada. No, para nada. Eso sí, católica, ¿no? Iba a misa. Fotos. Eso sí, iba a misa, sí, siempre, sí. A misa, muy católica, religiosa. Sí. ¿Y es Ness también? Su nieto, sí. Nos hicimos muy amigos. Venían los pequeños. Venían Mary, Cristóbal, Jaime y Arancha. Vení con Nani, con la señora que les cuidaba, una señora inglesa, que era su nani, la llamaban nani ellos. Y venían también con nosotros a Carrasco, nos lo pasábamos fenomenal, porque salíamos a escondidas, que no íbamos a escondidas, porque la escolta venía detrás, los pobres, las hacíamos pasar moradas. Nos íbamos, bajábamos la calle Ruzafa hacia la playa, nos vestíamos pues como hippies. Entonces íbamos descalzas, con la melena suelta, con cintas para la cabeza, y nos intentábamos escabullir, pero los pobrecillos los veías detrás de las moreras y de los árboles intentando seguirnos sin que nos diéramos cuenta. Y nos íbamos a la playa a pasear por el paseo de la playa, al Holiday, que había entonces una discoteca cerca del rincón que se llamaba el Holiday, y ahí nos metíamos a bailar, y los pobres en la puerta controlando. Y lo pasaron muy bien, lo pasaron muy bien. Después compraron un piso en Torserena y ya estuvieron viniendo, se quedaban allí, pero salíamos juntos y hacíamos excursiones, solíamos ir a Ibi a lo mejor a ver las fábricas de juguetes o a Guadalest. Lo pasábamos muy bien con todas mis amigas de aquí y los amigos, todos juntos, muy bien, muy bien. Tornant al cas de ton pare, has parlat de Carmen Polo, que no donava la imatge. No. La imatge que donava ton pare era, per a unes persones, com a de persona molt recta, pues l'han vist per ahir de militar, de falangista, de tal, però pas que el coneixien, pues era una traca, no? Era sí. Bromista, era... Sí. Com et recordes? Muy buena persona. Yo, mi padre, voy a decir de mi padre, todos de nuestros padres, lo mejor. Yo, mi padre, muy buena persona. Con genio, cuando había que sacar el genio, desde luego. Mucho genio cuando tenía que tenerlo, pero luego era tan dulce, tan cariñoso, tan amigo de todo el mundo, de incluso gente que se lo hizo pasar muy mal, a él y a mi madre y a nosotros, también de verlos a ellos así, siempre, siempre, siempre dispuesto a ayudar a todo el mundo. Si alguna vez le pedían algo y él no podía, lo pasaba muy mal si no podía, si no estaba en sus manos, si no podía echarle una mano. Muy cariñoso, pero eso sí, cuando había que ser recto, recto, y trabajador, el número uno. També recordem allò de quan van dir que tenia que deixar-ho, aquelles manifestacions de la gent que no volem altre alcalde. No sé, tu eras molt xicoteta, però m'imagino que tot això també... Me acuerdo, porque me impresionó mucho. Vinieron a casa, la gente se volcó a la calle con pancartas, y estábamos en el Carrasco y yo era una cría. Y a mí me impresionó mucho, porque yo vi que venían y sacaban a mi padre en hombros. Entonces yo creía que venían a matarle. Sí. Era muy pequeña y yo vi entrar a la gente así de golpe en casa, a empujones. Todos querían abrazarle, besarle, cogerle en brazos. Yo me impresioné un montón, pero claro, luego ya me di cuenta y le agradecí, y muy contenta. También las subrelaciones en el ejército, en la marina, la inauguración de la Marina, el monumento a los muertos del mar, todo eso. Sí. ¿También te recuerdas? Sí, porque yo he estado interna muchos años, pero cuando he estado en Benidorm he ido a todo lo que hacían aquí. Iba con mi padre y con mi madre a muchos actos, y me acuerdo muy bien. Me acuerdo cuando vinieron los marinos, cuando estuvieron en el Malpaz, cuando inauguraron el monumento a los caídos en el mar. Aquí es que la gente del pueblo, hay muchos marinos y marineros, o sea que mucha gente
vinculada al mar. Entonces, mi padre con la marina, ya digo que le hubiese gustado ser marino, hizo la mili en infantería de marina, muy orgulloso, y hace poco encontramos un uniforme en casa, hace nada, haciendo arreglos de baúles y eso, cuando que le impusieron una cruz naval a él, fue a Madrid, al Ministerio de Marina, le hicieron un uniforme de infantería, porque él estaba con la infantería de marina muy vinculado. Cuando veía los desfiles y a los infantes de marina, bueno, se le saltaban las lágrimas. Sí, ton pare també és recordat així a Benidorm per iniciatives molt especials, no?, que va tindre, com la portada d'aquells lapons així a Benidorm que quasi mos hi moren de calor, o també la història de la gent que se casava en el País Vasco i es portava, no? Com recordes? Sí, los matrimonios vascos que les invitó a los recién casados a que viniesen a Benidorm de viaje de novios, y luego el ayuntamiento de Benidorm, el primer niño que tuvieran, le regalaba la canastilla completa. Y estos matrimonios siguen viniendo todavía, siguen los que están todavía, algunos ya están muy mayores, pero vienen, y cada año cuando vienen saludan a mi madre, van a verla, siempre les suelen traer algún regalito. Son unas personas que tienen muchísimo arraigo a Benidorm, le adoran al pueblo de Benidorm, vamos, que siguen viniendo todavía después de tantísimos años. ¿Algún lapón aquel seguís viniendo? Los lapones no, los lapones no, pero sin embargo estos chicos que han hecho el corto de bikini se han ido hasta allí, han tenido ese valor de ir a buscarles, y han encontrado por lo visto a la madre y a los hijos y les han entrevistado. Una buena iniciativa también. Sí, sí, ¿no? Los trajeros se fueron allí por esta familia que se dedicaba a criar renos, y los trajeron, se recorrieron, vamos, bueno, luego les llevaron por todo Benidorm, estuvieron creo que en el Hotel Delfín hospedados, y muy bien, vinieron a casa, comieron, se estuvieron bañando en la piscina, bueno, muy bien, muy bien, muy bien, y fue una buena propaganda para que viniera gente para acá. Entonces, claro, evidentment eres menuda, però què recordes també? M'imagino que amb les amigues aniríeu igual al racó. Sí, sí, jugábamos mucho, íbamos sobre todo a merendar la mona, íbamos al racó, a la cala, y el tercer día alguna huerta. Nos íbamos pues con Conchita Farach, la hija de Carlos Farach y Catalina, y su hermana Ángela, Bea, su prima, nos íbamos de excursión a merendar la mona. Bajábamos también por las tardes al puerto a bañarnos con Ana, que ha sido para nosotros una persona pues como una madre, y para nuestros hijos como una abuela, que nos ha criado ella también junto con mi madre. Se bajaban ellas y las amigas a bañarse al puerto cuando era por la tarde, que nadie le veía, se remangaban los vestidos y hasta las rodillas se bañaba, y nosotros jugábamos y merendábamos allí y lo pasábamos muy bien. ¿Y al racó, al tío Nadal? En el racó íbamos mucho con mis padres, y allí comíamos lo que pescaba el tío Nadal, que salía y lo que hubiese. No había, no tenía un menú, claro, no, el señor, el tío Nadal, abore que pesque hui. Salía el barquito, tiraba la red y lo que traía, eso comíamos. Y una buena ensalada que hacía allí su mujer, lo metía en un barreño, toda la lechuga, el tomatito fresco cortadito, y yo gateaba por allí porque íbamos de muy pequeñitos al tío Nadal. Sí. ¿Te recordes cuando van vindre los misioneros que van portar sí, la creu? Sí, sí. Fue otra historia muy bonita para el pueblo de Benidorm. Cuando vinieron y todo el pueblo ayudó y se volcó, nos vestimos los niños, íbamos pues unos vestidos de indios, otros de curas, de obispos, de vaqueros, cada uno como quiso, íbamos todos disfrazados, y luego con unas antorchas que llevábamos, unas velas con unas antorchitas de procesión, y subieron la cruz arriba a la sierra, que fue algo muy bonito, precioso. Bé, pues ton pare se li han fet moltíssims homenatges, un dels que recordo jo també en el Benidorm Palace. Sí, no? Sí, muy emocionante, porque ya estaba mayor mi padre, y fue muy emocionante. Mucha gente, muchos amigos se acercaron a apoyarle, a estar con él, y fue muy bonito, sí. Bé, per acabar, en estos moments els teus fills continuen amb les teves tradicions, crec jo, sobretot en la zona de l'Horta, no? En l'Ermita. Sí, sí, en la partida d'Almafra estamos muy vinculados, por eso que ya digo que seguimos yendo, porque está mi madre allí, vive allí, y mis hijos vienen, uno de ellos, el segundo, Perico,
Antonio le conoce, vive allí con mi madre y mis hijos desde pequeñitos. Mi hija Silvia, cuando vino de bebé, fue la primera, aunque era niña, pero como iba vestidita con túnicas, de Niñito Jesús, que la Virgen entonces fue la hija de Isabel Tortosa y José. Y después han sido mi joveno San José y siempre han salido mis sobrinos y mis hijos de pastorcitos, de pajes, lo han pasado muy bien en la huerta, sí, sí, muy bien. Han bautizado a alguno en la ermita, la comunión también en la ermita, mi sobrina, Almudena, ¿qué más? Pues mi hermana Carmina se casó en la ermita, hemos estado muy vinculados y la ermita nos ha gustado siempre mucho. Toda la zona de la huerta y todas las fiestas. Mi hermano Kiko creo que ha sido este año también del Roser. Muy bien, lo pasamos allí muy bien con toda la gente de la huerta. Gente mayor, que ya algunos no están, pero los que quedan, con ellos estupendamente. Sí. També tenim que dir que, bueno, pues ell per a molta gent de Benidorm va ser un referent, no? Perquè dient que era un visionari, ell veia més enllà, no? Quan allò de fer l'avinguda del Mediterrani i tot allò, pues allò era tot un saladar i que no havia res allí. Com fer una avenida, una avinguda de 8 metres d'ample i de tal? Bé, pues també en el seu dia ell va muntar així en Benidorm, on encara havia molt poquet, els anomenats almacenes de Zaragoza, que era una xina com pues, el Corte Inglés o alguna xina, però a nivell local, d'uns grans almacens on havia pràcticament de tot, no? Sí, D'aixòs d'almacenes de Zaragoza també te'n recordes, sí, prou, no? Sí, mucho, sí, mucho. Uy, lo que corríamos nosotros por allí. Y la gracia que nos hacía ver los discos, por ejemplo, la ropa que traía entonces de moda en aquellos tiempos. Y sí, mucho de la gente que trabajaba allí, gente muy buena. Había gente muy buena en almacenes. Pues sí. Toda la gente de Benidorm, ¿no? Sí, sí, mucha gente de Benidorm allí, claro, claro, casi todos. O que habían venido y se habían establecido en Benidorm, se habían casado con gente de Benidorm, sí. Bé, tot aquel temps va ser un temps, me imagino que feliç de recordar. Després, d'ací de Benidorm, va tindre altres càrrecs fora. Sí. Això va suposar que ho anàreu de Benidorm i a lo millor una miqueta a contrapel, ¿no? Sí, bueno, estuvo de presidente de la Diputación en Alicante, después de director general de Empresa y Actividades Turísticas, fue cuando ya nos fuimos a Madrid, en el Ministerio de Información y Turismo, y de allí a Guadalajara, de gobernador civil, también, que hizo muy buenos amigos en Guadalajara. Sí. ¿Y vosotros anàveu? Venía, pero aquí nosotros siempre hemos tenido, no hemos perdido nunca el contacto, no, no, siempre hemos estado viniendo los fines de semana largos, las vacaciones, siempre, o sea, nosotros siempre Benidorm ha sido nuestro pueblo, nuestra casa. ¿Con recordes aquel momento en que diu ha venut els Carrascos, van a construir, moranem d'ací? Eso sería un momento triste, ¿no? Sí, él muy mal y mi madre mal. Yo le vi llorar cuando se enteró, mi padre mal, pero no tuvo más remedio, sí. Sí, nosotros muy tristes porque ahí hemos vivido nuestra infancia, sí, adolescencia, ahí muy bien, muy felices y hemos tenido muchos recuerdos, muchas vivencias, ha venido mucha gente, muchos amigos, gente conocida o no conocida, porque pasaban muchos turistas. Entonces por allí con las cámaras de fotos, estaban las puertas abiertas, entraban. Alguna vez mi madre se ha encontrado a alguno debajo del garrofer sentado y le ha pedido una Coca-Cola o una sangría, pensando que era un restaurante o un bar. Y mi padre, como tenía la bodega y le encantaba estar con gente, que entrara gente a su casa e invitarles, le servían lo que hiciera falta, que tuvieran, claro. Y luego al pedir la cuenta decían que nada, que nada, que era una casa particular. Se quedaban algunos, claro, cortados. Pero bien, aquí muy bien en el Carrasco.
també tenim que parlar del Festival de la Cançó de Benidorm, en la que va tindre molt a veure ton pare, i en el que tu també has viscut, com han viscut tots aquests anys de jove en els festivals, no? Sí, mucho, mucha ilusión nos hacía porque venían los cantantes a verle, a hablar con él, y eso para nosotros, pues unos críos, ver, ¡ay, qué famosos, los famosos en casa! Y ver el trabajo que hicieron, me ayudó también Juan Carlos Villacorta mucho, y ver a toda esta gente metida, que está metida en el mundo de la música, pues nosotros muy contentos, y vamos a algún festival, alguna vez hemos ido, porque tampoco a mi padre le gustaba llevarnos a estas cosas mucho, o sea, pero cuando podíamos ir a algún festival nos encantó, nos encantaba estar allí, mucho, no en primera fila, porque nos mandaba siempre lejos a Gallinero, eso nosotros ahí estar en medio no. Al Manila Park, sí, de eso me acuerdo yo, sí. El Manila Park era precioso, el sitio allí, sí. Muy bonito. Bé, després a la plaça de Bous i sí, tot allò. Sí. Igual tenia que haver continuat o ja no, les coses tenen el moment en el que acaben. Yo personalmente yo creo que tenía que haber continuado el festival, pero bien hecho, no como se hizo después, que eso no era Festival de la Canción de Benidorm. Es que era un festival muy importante, se conocía por todo el mundo, traía mucha gente y gente importante que venía a Benidorm muy bien económicamente, porque claro, traía turismo. Y es una pena que se haya dejado, porque sonaba mucho el Festival de Benidorm, entonces era publicidad para el pueblo, una pena, una pena, pero... Bé, Pepa, doncs anem... La veritat és que el rellotge avança molt de pressa, han parlat de moltes coses, però m'imagino que segurament hi haurà... Bé, si tinguem que parlar d'anècdotes de ton pare, doncs tindríem que fer segurament un programa especial per a contar anècdotes i coses, però alguna que recordes així en especial carinyo o alguna de les jugarretes que feia ell o que contava o que solia fer moltes, no? Muchas, porque era tan bromista, además, tan bromista, que hay gente que si no le conocía se quedaban a veces un poco cortados. Pues, no sé, pues cuando trajeron las aguas, por ejemplo, nos cogió de la hucha el dinero que teníamos nosotros, la monedita que teníamos para cooperar también. También un disgusto, nosotros nuestros ahorros en la huchita de barro, nos lo cogió para ponerlo, nada, eran dos duros lo que tuviéramos entonces, claro, unos niños. Pero eso, por ejemplo, sí... De arribar de l'aigua a Benidorm va ser... Sí, eso es que para él, era claro, era muy importante, no para él, era para la vida del pueblo, si no, no podía ser. Sí. I es va encarregar de posar una pedreta allí en la font, recordant algú, no? Sí, sí, ahí, eso es, eso es. De il·lusió també se vive. També se vive, sí, ahí en el parque d'Elche. Bé, Pepa, ¿Cómo es el teu día a día de ahora? ¿Qué fas? ¿Estás? Ahora vivo en Alicante, porque mi marido es médico y trabaja en el Hospital General. Y vinimos de Madrid a Alicante, porque a él le encanta Alicante. Fue el que nos trajo realmente, ¿eh? Él es madrileño, pero nos trajo para acá, porque mis hijos nacieron ya en Madrid también. Y vivo en Alicante y hago una vida normal de ama de casa, porque no trabajo fuera de casa, con sueldo, que siempre digo que las amas de casa trabajan un montón, y las que trabajan fuera y dentro ya, para qué voy a decir, una vida normal. Y vengo a Benidorm bastante, por lo menos a la semana, si puedo dos días o así a la semana, para ver a mi madre y comer con ella, y siempre que puedo vengo, por eso que tengo las amigas aquí. Sí, porque también después de lo que han dicho del Carrasco, después él la vida va a hacer en la Cambreta, ¿no? Sí, en la Cambreta del Chano, sí, ahí. Allí en Almafra. Era de su abuela. Sí, su abuela. También tenía un especial afecto, ¿no? Mucho, porque se crió con ella y con mi madrina. Ella era la madre de su madre, como él al nacer a los 17 días murió. Entonces su abuela se ocupó de él, y él vivió allí pues mucho tiempo, y por eso se llama la Cambreta del Chano, porque ella tenía el apodo ese. Y ahí hemos estado viviendo, y vivimos aún, está allí mi madre y nosotros, mis hijos, todo. Bueno, y tu hijo Antonio es es testigo, porque era de los que jugaban con mis hijos mayores. Han sido muy amigos y han jugado allí todos los veranos. Sí.
Imagina que de Benidorm conserves moltes coses, entre elles m'imagina que el menjar també, no? Sí, l'arròs amb fresols és el meu plat favorit, sí. Sí, sí. Oi. Sí, sí, sí. Talà, fer-lo i... Sí, sé fer-lo i m'agrada molt. I el puchero en pilotes, les pilotes, boníssimes. No sé fer-les. Les pilotes no sé fer-les. Però hi ha carnissers que saben fer-les. Sí, ja, això sí. I la torta, i les coques, sí. M'agraden molt, un munt. Molt bé. Sí. Bé, Pepa, doncs nosaltres t'agraïm molt de que avui hagis estat així, que ens hagis contat moltes coses. Segur que alguna després, d'ací un rato, dirà sí. Tendria que haver contat això, sí. Però que, bueno, pues... Sí. Es que no da tiempo. Sí. Pero quiero nombrar de todas formas a los archiduques, porque son unas personas que han... Veus? A mí me se me había pasado también en la relación con el archiduque Otto de Habsburgo. Sí. Esto es más que nada, me recuerdo, porque María José Balaguer me machacó mucho el otro día. No olvides hablar, y su marido Antonio, no olvides hablar de los archiduques. Sí, porque han sido una familia que han tenido mucha vinculación con Benidorm. Han adorado Benidorm. Y Otto de Habsburgo ha sido una persona, una eminencia, una persona maravillosa, muy buena persona y una gran personalidad, conocida internacionalmente. Y han estado viviendo aquí, una familia muy natural, muy humilde, han vivido en su casita ahí, ahí en el rincón. Propiedad de Terramítica. Exacto, exacto. Y aún tienen la casa los hijos, que tenemos todavía amistad, sobre todo mi hermano Kiko tiene más contacto con ellos, pero nosotros tenemos mucha amistad quedado con ellos y siguen teniendo su casa todavía allí. Bueno, pues seguro que hemos ido a olvidar alguna cosa sí. más, porque personajes como el que hoy han tenido así donen per a molt, sobre todo hablando de una persona que, bueno, pues evidentemente, si este programa se habrá hecho muchos años darrere, pues la habrán tenido a ella así, como no, pero hoy la su filla nos ha contado. Pepa, gracias por venir y bueno, seguiremos en la historia de Benidorm a través de esos personajes. Sí, yo encantada de haber estado así y espero que continúe molt de temps este programa, porque yo pensé que es molt interesante, siempre a todo el pueblo. Gracias. Gracias a tu, buen día. Gracias.